Muy buenas noches, una cordial bienvenida a un nuevo programa de Lo Mejor Está Por Venir. Su seguro servidor, Óscar Rodríguez Royo, le da la más cordial bienvenida y un gran agradecimiento por su valiosa sintonía, por todas esas palabras de apoyo, ese reporte de las personas que nos comentan que ven el programa, que les llena, gloria a Dios por eso. Toda la gloria es para Dios. Uno es por gracia de Dios, por amor a Él y por una misión que le da. Pero Él es el principal en todo momento. Aquí estamos agradecidos con Dios, disponiendo todo en sus manos. Porque ahí es donde está precisamente el poder, en Él. Pidiéndole a Dios su guía para que este programa sea de grandísima bendición como siempre lo es. Poner todo en las manos de Dios. Agradecerle a ustedes, estimados televidentes, enviarle un cordial saludo a mi televidente favorita y a don William López Agüero, a su familia, a Isaías Núñez, Valerín, Miguel Chavarría, al estimado amigo el doctor Michael López, que está allá en la Torre Alba. Hoy está laborando de 8 de la noche a 8 de la mañana. Recuerde que si usted necesita cualquier cuestión médica, ahí en Torre Alba le pueden atender. Entonces, para que usted sepa que hay una institución que ofrece ese tipo de servicio toda la noche y toda la madrugada, es importante saberlo. Un cordial saludo para Michael López Azofeifa y la gente que allá nos ve en Torre Alba. Muchísimas gracias por su valiosa sintonía. A todas esas personas, si alguno se queda afuera, por favor, no se me resienta, lo que pasa es que gracias a Dios son bastantes. A cada apoyo de ustedes, muchas gracias. En esta época, en estos tiempos modernos, ¿verdad? Que por un lado es bueno, ¿sí? Pero no hay que olvidar que Dios es Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es vivo o muerto. Así, con todo respeto, así es rajado, es el tema de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, si usted está con Dios, está vivo, y si está sin Dios, está muerto. Mire, uno observa en la calle, escucha cómo gente habla o se comunica, o trata a los demás o se trata a sí mismo. Y es gente muerta en vida. Gente que uno dice, bueno, por Dios, esta persona lo único que hace es respirar. Gente vulgar, negativa, quejona, ¿sí? Peleonera, criticona. Una ausencia total del amor, el gozo y la esperanza y todos esos frutos de Dios. ¿Y usted? Usted, estimado televidente, que me vea ahí donde esté, sea en su casa, sea en su oficina, sea en el hospital, sea en el hogar de ancianos, donde sea. Por cierto, un cordial saludo a esas personas del hogar de ancianos que nos ven por allá. Hay un amigo me comentó que por allá ven el programa. Bendito sea Dios por eso. ¿Usted cómo está? ¿Usted está vivo o usted está muerto? Tan es así que la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice que solo en Dios está la vida. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estoy yo realmente viviendo o estoy muriendo? ¿Cuál es su actitud en medio de las circunstancias, de los retos de la vida? ¿De quién se toma usted? ¿A quién busca usted? ¿En quién se apoya usted? ¿En quién realmente pone su confianza usted? ¿Ora usted cuando usted se levanta? ¿Ora usted a Dios en el transcurso del día? ¿Le da gracias a Dios por su desayuno,
por el almuerzo, por la cena, por la merienda, por la bendición, por poder ver, escuchar, caminar, por tener amor en su vida, una buena pareja, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su familia, su trabajo, su ropa, su casa que tiene un techo. Usted hace un inventario de gratitud con Dios. ¿Usted está vivo o usted está muerto? Gratitud es ser agradecido. Bueno, el tema de hoy, vivo o muerto. Una vez hecha esta introducción, vamos a ir a un corte. Le invito para que usted se mantenga en sintonía. Y al regresar, aquí el programa A lo Mejor Está por Venir, por Turrialba Digital desde el Puerto Sinmar, vamos a desarrollar el tema con la ayuda y el poder de Dios. Todo está en las manos de Dios, todo va a estar bien. Así que tengamos fe y positivismo, porque todas las cosas Dios las tiene en sus manos. Vamos al corte. Y ya volvemos. Electroatlántida es especialista en materiales eléctricos. Estamos frente a la Cruz Roja, ofreciéndole las mejores marcas. Electroatlántida, frente a la Cruz Roja. Teléfono 2556-1144. Los viernes en la noche llegan los mejores videos de la web. ¡Idiota! Todo tuyo. ¡No, qué es esta belleza, ma! Mira, cállate, mejor. Yo te salvaste de mí. El top 5 con las canciones más sonadas del momento. Variedad y entretenimiento. Dale play al fin de semana, todos los viernes a las 9 de la noche, con Turrialba Digital desde el Puerto Sinmar. Bueno, aquí estamos agradecidos. La sintonía por el WhatsApp personal y otros medios que reporta normalmente Ani, siempre el control master ahí, efectiva la mujer. Agradecerle a ella siempre el valioso apoyo. Recuerde, hermano, que el tema de hoy es vivo o muerto. Cordial saludo, por supuesto, a un fiel televidente de este programa, mi amigo el panadero Victico, que ahí está, frente a esa pantalla. Que Dios te bendiga, Victicor, y a todos los demás, estimados televidentes. Hoy estamos aquí con el tema vivo o muerto. Pero hay ciertas realidades de la persona, de toda persona, oiga, de toda persona, sea nacional o extranjera, sea de Costa Rica, de los Estados Unidos, de Escocia, España, Alemania, Inglaterra, de donde sea, todos tenemos una realidad. Número uno, oiga, esas son realidades del ser humano. Número uno, sin Dios no somos nada. Dios, sin una persona, seguirá siendo Dios. Pero una persona sin Dios no es nada. Como dijera mi padre, que en paz descanse, apague y vámonos. Número dos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Es por la gracia de Dios. Somos administradores del don de la vida, los talentos, las capacidades, los regalos que Dios nos da, las personas maravillosas que Dios nos da. Y envío nuevamente un cordial saludo a esa maravillosa mujer que Dios me bendice tener, la televidente favorita. También la tercera, ¿cuál es? Que a este mundo venimos desnudos, sin nada,
y así nos vamos de este mundo. Lo único que queda aquí son las obras de bien que usted hizo. Entonces, mire, eso no hay que de todas las personas, mire, eso es general. Hay personas que habrán hecho más, otras menos, unas que disfrutaron más, otras menos. Bueno, al final la formación es una responsabilidad de cada uno. Todos necesitamos de Dios. ¿Cuánto le dedica usted a hablar con Dios? ¿Se encomienda usted a Dios cuando va a hacer su trabajo? ¿Se encomienda usted a Dios antes de salir de su casa? ¿Le da gracias a Dios usted cuando llega a su casa? ¿Le agradece usted a Dios por cada bendición que le da? ¿Por las soluciones, la iluminación, todo lo que a uno Dios le ayuda? Le damos gracias. Recordemos aquella enseñanza de los 10 leprosos. De 10 todos fueron sanados por Jesús, pero solo uno se regresó a darle gracias a Dios. Voy a pedirle a Ani que por favor, en este momento, nos permita ver el anuncio de ropa íntima Pati. Vamos a promover esa belleza de prendas en este preciso momento. Aquí tenemos ropa íntima Pati. Ventas en el 6184-6952 o en el 8609-7979. 6184-6952 o el 8609-7979. Ahí tenemos la ropa íntima Pati, bellas prendas de mucha calidad, con mucha sensualidad, prendas que resaltan su belleza, diseños exclusivos que usted se merece, porque usted se merece lo mejor a muy buenos precios. El diseño que usted necesite, se lo hacemos. Ropa íntima, calidad que embellece. Hoy tenemos ese bello baby doll, un verde menta muy lindo, muy sensual, ya qué belleza, muy delicado, sumamente bien hecho. Ahí están esos lindos hilos para las damas que les gusta sentirse bien, sensuales, bonitas. Y está el baby doll negro con ese lacito rosado. Detalles finos, bonitos, bien hecho, con mucho amor y mucha calidad y mucha capacidad. Ropa íntima Pati. Calidad garantizada. Bueno, una vez visto este anuncio, vamos a continuar desarrollando el tema de hoy. ¿Vivo o muerto? Esa es la pregunta. Entonces, la gente cree que Dios está ya en el templo nada más, ¿sí? Que hay que ir a misa una vez por semana. Y no. Usted necesita desarrollar una relación. Dios está ya sentado en el trono, pero también está aquí en el corazón. Eso sí, hay un requisito, hay que entregarle el corazón a Jesús, ¿sí? Él habita en aquellas personas que disponen su vida a Él, con humildad. Porque la materia prima de Dios para forjar y mejorar a un ser humano es la humildad. Eso es lo más importante. Para hacer maravillas y milagros y proveer maravillosas cosas, la fe. Pero para forjarlo a usted, para moldearlo a usted, requiere humildad. Dejarse moldear por el Espíritu Santo. En estos días, próximamente, probablemente en el siguiente programa, vamos a estar hablando de esa persona maravillosa, la más sublime, el Espíritu Santo. El gran amigo, compañero, consejero, el Paráclito. El que nos defiende y protege, el Espíritu Santo, el que nos da el poder, aleluya. Entonces,
Vamos a pedirle a Ani Velázquez, siempre lista ahí en el Control Master, que nos ponga el video que tenemos hoy, gracias a Dios, que Él dirige todo lo que Él quiere hacer aquí, para ver este video. Que usted aproveche para reflexionar y ser mejor persona y agradarle hacia Dios, porque agradándole a Dios tenemos lo mejor de lo mejor en nuestras vidas. Recuerde, antes de ver ese video, como dice un cantante cristiano español, vivimos de prestado. Todo lo que tenemos es prestado. Estamos de paso, para que nadie se engañe. Que el ego y el orgullo a usted no lo cieguen, sino que la humildad y la verdad le hagan reconocer que es así. Estamos de paso. Por eso hay que disfrutar la vida intensamente, ahora que se puede. Vamos a ver el video con la ayuda de Ana. La piscina. Un joven que fue criado sin el más mínimo temor de Dios, estaba entrenando muy duro para ser el mejor deportista en salto ornamental en el ámbito olímpico. La única influencia religiosa que recibió en su vida le llegó a través de su mejor amigo, un joven que profesaba la fe en Dios. El deportista nunca prestaba atención a su amigo, aunque él lo escuchaba con frecuencia. Una noche fue a la piscina de la universidad a la que pertenecía. Las luces estaban apagadas, pero como la noche estaba clara y la luna brillaba, había suficiente luz para practicar. El joven se subió al trampolín más alto, y cuando volvió la espalda a la piscina al filo de la rampa, extendió sus brazos. Vio su propia sombra en la pared. La sombra de su cuerpo tenía la forma exacta de una cruz. En lugar de saltar, sin saber por qué, se arrodilló. Y finalmente le pidió a Dios que entrara en su vida. Mientras el joven permanecía quieto, el personal de limpieza ingresó y encendió las luces. Fue entonces cuando se percató que habían vaciado la piscina para repararla. Esta es la prueba más simple de que Él existe. Si amas a Dios y no te avergüenzas de las cosas maravillosas que Él ha hecho por ti, cuéntale a todo el mundo la historia de la piscina. Date la oportunidad de compartirlo con quien esté afligido, con quien necesite un consejo. Recuerda que un buen amigo siempre estará ahí cuando se le necesite, aun si no se le conoce. ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? De la piscina, pudimos ver ahí cómo ese muchacho orgulloso entendió la sublime presencia de Dios que es tan necesaria en nuestras vidas. Un muchacho orgulloso que se creía muy, muy autosuficiente, muy indestructible, muy campeoncito. Y mire cómo Dios le salvó la vida, porque si se hubiera lanzado del trampolín, ese hombre, si no hubiera muerto, hubiera quedado bien lesionado. Pero bueno, Dios siempre se manifiesta de muchísimas maneras. Y en esta enseñanza podemos ver cómo Dios liberó a ese muchacho de una tragedia.
¿Usted ha recapacitado de cuántas cosas le libera Dios? ¿Usted se ha puesto a analizar? Si usted asume su día con Dios o sin Dios, ¿quién es el primero al que usted acude en el día? ¿Usted acude a Dios en oración? ¿O se va al espejo y comienza a peinarse y es parte del amor propio? Claro, que hay que piropearse, claro, es un mandamiento amarse uno mismo, pero primero que nada hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por el don de la vida, por el don de la salud, porque usted puede ver, escuchar, caminar, tiene trabajo, tiene habilidades para desarrollar su trabajo, tiene conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos tomamos de aquella palabra que dice la Escritura: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esta gracia no ha sido en vano en mí. Antes bien, he trabajado más que algunos de estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Voy a pedirle a Ani que por favor nos permita ver las imágenes que tenemos ahí debidamente seleccionadas, siempre con la ayuda de Dios. Aquí en el programa Lo Mejor Está Por Venir, un programa motivacional. Es paradójico que el mundo celebre su nacimiento, especialmente en Navidad, y odie su evangelio. Es paradójico, es como una contradicción, ¿sí? Que el mundo celebre su nacimiento, y a algunos se les va la mano en celebrar, por cierto, y odie su evangelio. Qué contrario, ¿ah? Qué contrariedad. No es más sabio quien lee la Biblia o la lleva debajo del brazo, sino quien practica lo que lee. Eso es lo más importante. La fortaleza no es algo que uno tiene, es algo que uno encuentra. ¿Y en qué lo encuentra uno? En Dios, solamente en Dios. Al demonio no le asusta la gente que va a la iglesia. Le asusta la gente que se empieza a parecer a Cristo, porque lo derrotó en la cruz. Así que ahí tenemos esas imágenes para que tengamos conciencia de la importancia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todos debemos de tener la humildad de entender que debemos de ser obedientes a la Sagrada Escritura. Prioridad que Dios nos enseña: amar. Amarlo a Él, amarme yo y amar a todos aquellos, especialmente los más cercanos. Porque hay unos que uno quisiera amar, pero es que no se dejan amar o no se dan a amar. Pero bueno, usted cumple con tratar de amarlos, porque al final uno no se va a complicar la vida, porque hay gente que no se deja amar. Qué curioso. Entonces, ante todo, usted en su trabajo llega. ¿Y qué hace la gente donde lo vea usted? ¿De qué, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Pura vida? ¿Lo saludan? ¿O lo tienen presente? ¿O todo el mundo se retira? Así, mire, ya llegó este. ¿Cómo? ¿Qué reacción hace la gente cuando usted llega a su trabajo? ¿Llega usted a su casa? ¿Llega usted a la iglesia? ¿Llega a su grupo? ¿Llega a donde usted generalmente visite? ¿Llega usted al parque ahí con sus amigos y ¿de qué? ¿Cómo te va? Ay, mira, ahí viene, qué cosa, ya me... ¿Qué reacción genera usted? ¿Qué tan importante es para usted Dios? No una religión, no unas tradiciones, no unas costumbres, no. Tampoco va a estar 30 horas ahí hablando en el templo, porque no le alcanzaría el día, porque tiene 24. Y hay que dormir, hay que trabajar,
hay que comer, hay que disfrutar la vida, etc. Pero sí usted invertir tiempo en darle gracias a Dios, en encomendarse a Él, que sea su amigo, su padre, su consejero. O es del tipo de persona que cuando se menea el asunto, ahí tembló, ¡ay Dios mío! Ahí sí se acuerda. Solo en casos extremos, en situaciones de emergencia, o cuando cayó un familiar en el hospital, que usted siente que se le fue el control, la situación de las manos, porque muchas veces el ego hace creer a la gente que tiene el control. Soy autosuficiente. No se engañe, mi hermano, no se engañe. Mire, si usted se cree muy cucurucu, así muy tutifruti, vaya a hacer una vuelta al cementerio. Vaya para que usted vea que muchos de los que se creían igual que usted ya no están. Humildad ante todo. Que Dios nos ayude. Amén. A aprender a ser humildes cada día más. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en el programa motivacional, lo mejor está por venir. Su seguro servidor en Cristo Jesús, Óscar Rodríguez Royo, le motiva para que usted nos dé el chancecito de mantenerse en sintonía. El tema de hoy, ¿vivo o muerto? ¿Cómo está usted? Vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias. En Relojería y Joyería Walla, encuentra de todo. Aproveche y siempre dele a ese ser querido un detalle que le va a encantar. Relojería Walla, frente a la parada de taxis. Años de servicio a los turrialbeños. ¿Sus hijos e hijas presentan actualmente dificultades en el aprendizaje escolar o dificultades en la atención, concentración o conducta? ¿Usted ha realizado todo lo posible y no ha logrado ayudarles? Nosotros le ayudamos. Servicio de Psicopedagogía Máster James Pérez Umaña le ofrece servicios educativos de calidad como evaluaciones psicopedagógicas, tutorías a domicilio, seguimiento a familias y a centros educativos. Asegure a partir de ya el éxito de sus hijos en la etapa escolar. Contáctenos 8310-0224. Buenas amigos, les saluda el profesor Carlos Alvarado Mata, productor de su programa Nuestra Gente, donde entrevistamos todos los martes a las 8 de la noche personajes de nuestros terruños, aquí en Turrialba Digital TV, desde el Puerto Sinmar. Estamos regresando al programa Lo Mejor Está Por Venir. Bendito sea Dios por este programa, que Él permite aquí siempre en victoria, gracias al Dios victorioso, ¿verdad? Recuerde que vive y reina. Dios no es algo que usted pueda tener en cuenta, no, es una realidad, la más importante de todas, la persona más importante, la que se merece toda la gloria y la honra. Dios en su inmensa grandeza, viera cómo le gusta que seamos humildes y agradecidos. Hay una palabra en la escritura que dice, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y es que hay una moneda para entrar al cielo. ¿Usted sabe cuál es? El amor. Ese es el cheque. Esa es la moneda, esa es la tarjeta de crédito, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos. El amor, la palabra de Dios lo dice, al final de nuestros días seremos juzgados por el amor. ¿Le interesa a usted el vecino? ¿Le importa a usted el vecino? ¿Usted es sensible al hombre que está ahí tirado en la calle?
le conmueve el corazón ver una persona ahí, si me explico, son tan humanos como usted y como yo, que están desviados del camino, la verdad y la vida, que es Dios, sí. Pero sabe que cuando usted pase, salúdelos. Buenos días. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Que Dios lo acompañe. Dios lo proteja. Ahí hay un ser humano. Recuerde que Cristo dejó las 99 ovejas, puede traerse una. La que estaba como perdida. Recuerde lo que dice la escritura del hijo pródigo. Que él recapacitó después de sus errores y dijo, no, aquí el único que me puede salvar es mi papá. Y regresó. Y cuando iba de camino, el hijo pródigo iba haciendo la terapia. Iba diciendo, ahora le digo a mi tata esto, ahora le digo aquello, le meto aquel cuento que aquí, que Tim Marín quedó pingüé. Y que yo no fui, fue Teté. Y entonces llegó el padre, porque dice la escritura, que Dios, o sea, el padre que estaba esperando al hijo, todos los días salía y se asomaba, así, ay, lado, no lo veo, que se habrá hecho. Hasta que se decidió el hijo y por amor y voluntad regresó a la casa de su padre. Y cuando le iba a echar la retajila, dice el padre, no, 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 no me digas nada. Yo lo único que sé es que mi hijo estaba muerto y volvió a la vida. Preparen una fiesta porque este hijo estaba muerto, mas ha regresado a casa. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo está usted? ¿Usted se goza? ¿Usted está alegre? ¿Mete chiste, mete felicidad, mete alegría, condimento a la vida, vacila, tiene amigos, tiene amor, expresa amor, da detalles, vive la vida? Disfruta la vida, se cuida, se ejercita, se forma, come bien, etcétera, o está muerto en vida. Que hay veces, mire, hay macetas que se mueven más, por lo menos la ponen del corredor a una mesa, alguien la movió. Usted está muerto en vida, o el egoísmo lo mata, o el orgullo lo tiene muerto en vida. Como le voy a decir, esto es una denuncia comunal. Los muertos en vida irresponsables que van manejando y andan con el celular aquí, haciéndole teclado, haciéndole y aquí. Estos irresponsables, además de que están muertos en vida, pueden matar a otros por irresponsables. Porque creen en su ciego orgullo, que son más que los demás. ¿Y quién le dijo a usted que montarse en un carro lo hace usted más que los demás? A usted un carro lo único que le da es transporte, comodidad y libertad de movimiento, pero usted no es más si se monta en cualquier anafre, por más moderno que sea. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿O usted es huérfano? Usted está muerto en vida. Voy a pedirle a alguien que por favor nos ponga las siguientes imágenes que hemos seleccionado para seguir edificando en el nombre de Jesús, para que su entendimiento sea aclarado y aprendamos a ser humildes. Así que vuelva a ver usted en su casa y recapacite cuántas cosas le ha dado Dios. ¿Le agradece usted a Dios? ¿O usted está esperando una enfermedad mortal, o que un familiar suyo se afecte de salud, o una tragedia para acercarse a Dios? ¿Va usted a misa? ¿Va usted al culto? ¿Lee usted la escritura? Porque si usted no lee la escritura, nunca va a poder conocer a Dios, nunca. Usted necesita leer la escritura para conocer lo bueno que es Dios, lo que ha hecho por nosotros, el modelo de amor que envió, que se llama Jesucristo, la obra que Él hizo y está haciendo y hará. Porque, ¿cómo no? Jesús nació en un pesebre. Luego se desarrolló, empezó una misión de evangelización, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, subió a los 40 días al reino de los cielos, está sentado a la derecha del Padre, pero dice la Escritura que un día volverá.
Porque recuerde, oiga, nada de lo que tenemos aquí es nuestro, todo es de Dios. Le guste o no, lo entienda o no, lo quiera creer o no, es así. Así que esa es la verdad. Si usted quiere evadirla, es asunto suyo. Vamos a ver estas imágenes ahí con la ayuda de Ani, por favor. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. ¡Ajá! Vean esa imagen. Ahí llevan esos hombres a esa persona en ese ataúd. Aquí se acaba el orgullo, la ignorancia y la vanidad. Todos llegaremos a este lugar. Hoy que estás vivo, ama, perdona, ríe, diviértete. Puede que mañana ya no estés para contarlo. Oiga, eso, que nadie se engañe. Ahí está, eso es una verdad. Lo que usted tiene en pantalla es una completa y total verdad. La siguiente imagen. Cuando se crea demasiado importante o como que vivo, dése una vuelta por acá y verá gente que fue más importante que usted y el mundo sigue igual. Cuando se crea demasiado importante, dése una vuelta por acá y verá gente que fue más importante que usted y el mundo sigue igual, para que nadie se crea muy tutti frutti. Pues, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Esa es la pregunta que nos hace Cristo. El amor de los amores. ¿De qué le vale a la persona hacer lo que sea loco que quiera en este mundo si pierde su vida? Otra versión dice su alma. Usted que me ve ahí donde esté, la persona más importante que debe recapacitar en todas estas enseñanzas es usted. Este mensaje, por la gracia de Dios, es inspirado, producido y establecido por Dios. Voy a pedirle a Ani que por favor nos permita ver el siguiente video que hemos escogido para este programa de hoy, ¿vivo o muerto? ¿Cómo está usted? No vea el de la par, véase usted. ¿Usted está muerto en vida o está vivo? Esa es la pregunta. Vamos a ver ahí, con la ayuda de Ani, este video. Recapacitemos. El tema de hoy, vivo o muerto, aquí en el programa Lo Mejor Está Por Venir. Vamos a ver ese video para seguir desarrollando el programa de hoy. Muy buen tema, esperando en Dios que les esté edificando mucho. ¿A dónde se fueron los años? Sé que los viví. Tengo visiones de cómo fueron y de todas mis esperanzas y sueños. Pero allí está. Ya llegó el otoño de mi vida y casi me ha tomado por sorpresa. Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan lejos que no lograba imaginarme cómo sería. Pero me llegó. Mis amigos están jubilados y se vuelven canosos como yo. Se mueven más lento, como yo. Algunos están en mejor forma, otros peor, pero en todos veo el cambio. Eran jóvenes y vibrantes como yo. Ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos que seríamos algún día. Así, hemos entrado en esta nueva etapa de la vida, casi sin estar preparados.
pero lo que sí sé es que este otoño se irá más rápido. Entonces, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida, hazla ahora, rápido, no lo pospongas por mucho tiempo. Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás seguro cuando termina el otoño. Vive el hoy y el ahora, y dile ahora las cosas que quieres a tus seres queridos. La vida es un regalo que se nos ha dado. Entonces, goza tus días, sé feliz y recuerda, la verdadera riqueza es la salud, no las piedras de oro y plata, o el dinero en el banco, ni las cosas materiales, porque no entran en ningún cementerio. Olvida la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero no olvides que hay muchísimas cosas viejas que son buenas. Las viejas canciones, las películas clásicas y, lo mejor de todo, tus amigos del alma. Lo importante no es lo que has reunido o acumulado, sino lo que has repartido y lo que has dado, lo que has entregado con generosidad y amor. Eso es lo que dirá la clase de vida que has tenido. Envía estas palabras a un amigo, a un afecto o a quien sea, porque todos tendremos el otoño de la vida. Lo importante es disfrutarlo y especialmente compartirlo. Bueno, ahí teníamos ese video, el otoño de la vida. Y en los países como Estados Unidos y Europa, que tienen cuatro estaciones, verano, invierno, otoño y primavera. El otoño es aquella estación del año en la cual los árboles, en su gran mayoría, mudan sus hojas, o sea, se les caen las hojas, cambian las hojas. Muchos quedan sin nada de hojas, otros con menos hojas, pero todos cambian las hojas. El otoño de la vida, podríamos compararlo, las hojas con los años. ¿Usted está aprovechando su vida? ¿Usted le pide a Dios todos los días para que usted tenga una vida que mejore, una vida con metas grandes, una vida con proyectos a corto, mediano y largo plazo, una vida con ambición buena, positiva y grande, una vida donde usted se proponga mayores y mejores cosas, una vida donde usted luche por superarse y ser muy feliz y obtener todas esas cosas buenas y grandes e importantes que nos merecemos, pero eso sí, hay que esforzarse y ser valiente siempre de la mano de Dios. Porque Dios no es un mayordomo. Dios nos tiende una mano, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, como dijera mi Santa Madre en paz descanse, Dios y hombre. A Dios rogando y con el mazo dando. Vivo o muerto. Así que ojalá que este tema a usted le haga recapacitar. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis años? ¿O usted espera llegar a un hospital o tener que verse afectado por una enfermedad extrema para valorar su vida? ¿Está disfrutando usted su vida? Esas son las preguntas. ¿Usted está vivo o muerto? Porque yo conozco, mire, yo he visto gente muerta en vida caminando por las calles, manejando un carro, hablando. Solo basura, lo único que dice. Solo vulgaridades. Solo tonteras. ¿Usted las ha visto? ¿O es usted una de ellas? Recuerde que solamente en Dios está la vida.
Dice San Juan 15:5, ustedes sin mí nada pueden hacer. Uno sin Dios no es absolutamente nada. Para que nadie se engañe. Para aquellos orgullosos que dicen, no, es que yo no necesito de Dios. No. Completamente zafados están. Todos necesitamos de Dios. Todos. ¿Lo busca usted? ¿O usted cree que es autosuficiente? Si usted cree que es autosuficiente, déjeme decirle que está muerto en vida. Si usted no busca de Dios, déjeme decirle que usted está muerto en vida. Si usted por su orgullo no se interesa en las cosas de Dios, en leer su escritura, en crecer en el conocimiento de Dios, en madurar, en orar, en servirle a Dios y a los demás, usted está muerto en vida. Una vez que usted recapacite, si usted está muerto, no el otro, no el de la paz, no el vecino, no, usted, porque eso tenemos que aprender en la vida, a meternos con nosotros, primero con Dios, con nosotros, mejorar nosotros, crecer nosotros, corregirnos nosotros, realizarnos nosotros, desarrollarnos nosotros, etc. Y los otros, la pregunta es esa, ¿y los otros son los otros? Usted hágalo del cubito Maggi, concéntrese en usted, viva y deje vivir. No sea tan metido, no sea tan metiche, no sea tan chepo. Porque hay más de una persona que en los barrios está aquí corriendo las cortinas. Ay, mire, hoy, ¿muerto en vida o está vivo? ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Disfruta usted la vida con toda libertad? Porque tampoco Dios es un Dios de reglas. No, Dios te da todas las capacidades para desarrollar una vida. Eso sí, equilibrada y sana. ¿Lo toma usted en cuenta en todo? ¿Toma usted en cuenta a Dios en todo o no? Antes de ir al corte le hago la pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Es el primer lugar? Ahí le dejo con esa pregunta. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo está usted? Estamos en el programa motivacional y de crecimiento personal. Lo mejor está por venir. ¿Usted está muerto o está vivo? Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Turrialba Digital TV desde el puerto Sin Mar. Ya volvemos. Super Disco Móvil, Super Disco Móvil. Si quieres organizar la mejor fiesta, necesitas la asesoría de los especialistas en eventos. Lo más reciente en luces de neón, láser y luces LED. Super Disco Móvil. Super Disco Móvil. Show de karaoke para toda ocasión. Llámanos 8839-0952. ¿Quieres éxito en tu fiesta? Por eso nos ajustamos a tu presupuesto. Super Disco Móvil. Super Disco Móvil es lo que necesitas. Cada una de las materias de nuestros planes de carrera está diseñada para desarrollar en vos las capacidades requeridas para triunfar como profesional. Somos actualización constante, excelencia permanente, educación que transforma. UCA, Universidad Florencio del Castillo. Amigos de Turrialba, mi nombre es Álvaro Gamboa. Los invito a que vean el programa Biografías que se transmite los jueves al ser las 8 de la noche, los viernes 9 de la mañana y los domingos 4 de la tarde.
retrataremos la vida detrás de cámaras de los actores y actrices de las series clásicas de televisión de los años 60, 70 y 80 por su canal Turrialba Digital TV, la televisión del cantón. Quedan cordialmente invitados. Bueno, aquí estamos nuevamente, a Dios gracias. Como dijera mi padre, con toda la pata. ¡Qué bendición! ¡Estamos vivos! Gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios, yo estoy vivo. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Vive Jesús en su corazón? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Usted lo incluye en todo? ¿Le ora usted al Señor? ¿Lo busca en su palabra? ¿Le sirve usted a Dios? ¿Cómo es el asunto? Voy a pedirle a Ani que por favor nos permita ver esas bellezas nuevamente de ropa íntima, Pati. Vamos a ver, aquí tenemos ropa íntima, Pati. Ventas al 6184-6952 o en el 8609-7979. 6184-6952. 8609-7979. Apunte esos números y dése usted un gusto que se merece. Tenemos aquí ropa íntima, Pati, bellas prendas de mucha calidad, con mucha sensualidad, prendas que resaltan su belleza, diseños exclusivos que usted se merece. Porque usted se merece lo mejor, a muy buenos precios. El diseño que usted necesite, se lo hacemos. Ropa íntima, calidad que embellece. Y hoy tenemos acá ese hermoso baby doll, verde menta, con esos detalles tan bonitos, tan sensuales. Tenemos aquí también estas bellas prendas, estos hilitos en negro, verde menta, rosado y blanco. Y también este baby doll en negro, con hermosa tela y esos detalles, esos lacitos, esos elementos tan bellos que en cada prenda ropa íntima, Pati, incluye. Así que después de ver esas bellezas vamos a continuar con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Vivo o muerto? Sí le quiero decir, estimado televidente, que aquí estamos concientizándonos. Todos, ¿verdad? Concientizándonos. Yo también, porque el único que sabe todas es perfecto, inmaculado, santo, es Dios. Los demás somos estudiantes del Maestro de Cristo. ¿Está usted matriculado con él? ¿Usted lo busca diariamente de verdad? Es más, le busca antes del desayuno. Porque ¿sabe qué? El primer alimento vital de un ser humano es la alimentación espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí lo fuerte y poderoso es que Cristo nos lo enseña con sus labios santos. Dios se hizo hombre y vino a hablar con nosotros. Y lo enseña a buscar primero el reino. ¿Y qué es el reino? Bueno, que Dios mande en su vida, que Dios gobierne en su vida, realmente. Esa es la pregunta. ¿O usted se cree la mamá de Tarzán? Bueno, si usted se cree la mamá de Tarzán, vaya a un cementerio. Vaya a un hospital. Para que usted se aterrice un poquito. Que su ego no lo mate, porque hay gente que el ego y el orgullo los mata, que lo diga mucha gente en carretera, especialmente los que viajan en moto sin sabiduría y sin responsabilidad, porque eso solo Dios lo da, la sabiduría solamente Dios la da,
aquellos locos que salen y rumpla tapón y se les olvida que ellos son la carrocería y después pierden una pierna y tal vez hasta ese momento aterrizan de ese ego y aprenden a ser humildes. Si hubieran sido humildes antes de esa tragedia, les hubiera ido mejor en la vida. Tenga cuidado con su ego, tenga cuidado con su orgullo, que eso no lo aleje de Dios. Ayer decía el sacerdote en la misa, Dios exalta al humilde, Dios exalta al humilde y humilla al orgulloso. Y Dios es Dios y contra Dios nadie puede. Así que aprendamos a ser humildes. Y se lo digo con toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Una persona que vive, tiene a Dios y es humilde. Dice Jesús en su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Sean como yo, mansos y humildes de corazón. Por algo Dios enfatiza tanto en la humildad. Porque ¿sabe qué? Es en la humildad donde Él se manifiesta. Él pudo haber nacido en cualquier palacio, pero eligió nacer en un pesebre, que por cierto ahora en diciembre, que gloria a Dios, ya casi se acerca ese tiempo donde, oiga, lo más importante de diciembre es Cristo, ¿sí? Los tamalitos son parte de, y el chicharroncito, y el chiquichoquis, pero Jesús es la luz del mundo que se celebra, el nacimiento de Cristo, y Él nació en un pesebre para enseñarnos la humildad. ¿Usted está vivo o está muerto? ¿Usted se cree muy cucurucu porque se cree más que los demás? No, no, ¿sabe qué? Bájele, baje, aprenda a ser humilde. Si usted se cree mucho, sabe que usted está muerto, porque está sin Dios. Y una persona sin Dios está muerta en vida. Será orgullosa, será egoísta, será soberbia, será insensible, será una persona grosera, porque Dios es amor. Todo el que ama conoce a Dios, dice la palabra de Dios. El que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Amor, amabilidad, sensibilidad, caridad, etcétera, etcétera. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo está usted? Esa es la pregunta. En este programa de hoy, que ya casi concluimos, su servidor en Cristo Jesús, Óscar Rodríguez Royo, por la gracia y para la gloria de Dios. Hoy le he hecho recapacitar con la ayuda del Espíritu Santo sobre su estado espiritual, emocional y físico. Si usted está lejos de Dios, está muerto. Si usted está cerca de Dios, está vivo. Solamente en Dios está la vida. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la Escritura, ustedes sin mí nada pueden hacer. También dice San Juan capítulo 15, versículo 2. Ustedes son las ramas y yo soy el árbol. Una rama que no está pegada al árbol se seca, está muerta, no puede dar fruto. Así somos las personas. Tenemos que estar con Dios. ¿Usted lo busca a diario? Usted va y lo visita ahí en el templo, saca tiempo para ir al Santísimo, medita y reflexiona todo lo bueno que da, cuántas cosas le pide. ¿Sí me explico? Usted tiene una relación, una amistad con Dios, está vivo. Si no la tiene, búsquelo, todavía está tiempo, porque la vida es hoy. Mañana, solo Dios sabe. Lo decía el video del otoño, ¿sí? Lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Si usted quiere decirle a alguien que le ama, dígaselo hoy. Quiere enviarle un mensaje a alguien que ama, hágalo hoy. Mañana,
solo Dios sabe. Entonces, agradecerles a ustedes su valiosa atención, su sintonía para este programa Lo Mejor Está Por Venir. Su servidor Oscar Rodríguez Royo le da gracias a Dios primero que nada, a Josué Hernández, a Eduardo Hernández, a Ani Velázquez, a cada uno de ustedes que nos ven allá donde estén, por su apoyo y amable sintonía a este programa. Hoy hemos tenido el tema Vivo o Muerto, con el único propósito de que usted recapacite para que mejore su vida. ¿Sí? Porque la vida es un regalo de Dios. Lo mejor está por venir. De hoy en 8 días, si Dios lo permite, otro programa de la mano de Dios. Que Dios les bendiga sobreabundantemente. Muy buenas noches. Muchas gracias.